2013 ya estará listo el reglamento que los gobiernos de UNASUR deberán seguir a la hora de revelar sus inventarios de compra de armas. Del primer semestre del próximo año no pasa, según dijo el viceministro chileno Óscar Izurieta. Este general en retiro está a la cabeza del grupo de trabajo a cargo de tener listo el mencionado protocolo. Y a tono con la transparencia, no tuvo ningún reparo en revelar que su país, Chile, gasta el 1,5% de su Producto Bruto Interno en compra y mantenimiento de armas. Y que en general, en el desagregado de gastos del sector defensa chileno, los fondos de defensa se van en sueldos y pensiones. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los países UNASUR? Una precisión. Sé que el inventario de compras militares indicaría los montos invertidos en general, pero no tipo de modelo de armas o equipos. El Perú, por ejemplo, no tendría que dar detalles sobre qué está comprando para acabar con el terrorismo en el BRAEM. Chile, al igual que Perú, ya practica la transparencia en el sector defensa. Ambas naciones publican su política de seguridad y defensa nacional. Chile lo hace desde el 2010... y Perú en el llamado Libro Blanco desde el 2005. En el capítulo de recursos económicos para la defensa nacional, nuestro Libro Blanco plantea de forma genérica la inversión en seguridad y defensa, asignación y administración de recursos, entre otros. ¿Será ingenuo que los países revelen sus herramientas de defensa a naciones que en el peor de los casos son enemigos en potencia? Los militares en este foro aseguran que no, que el objetivo sincero es ser transparente en favor de un clima de confianza mutua que convierta a América del Sur en una zona de paz genuina.